bienvenidos a Mi Parque Tu Casa, o como tendríamos hoy el programa, Buongiorno. 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 Estamos muy italianos, Manu, estás muy bella ragazza. Sí, ay, la aprendiste, bella ragazza. Muy bien, bienvenidos a Mi Parque Tu Casa, bienvenidos a estas 2 horas cargadas de bonita y buena energía con todos nuestros invitados y por supuesto con nosotros que vamos a estar dispuestos a aprender muchísimo con todos ellos. Así es, y estamos un poco italianos porque uno de nuestros temas va a incluir un chef italiano, o sea, vamos a tener receta italiana de primera mano. Aparte que salió hace poquito pues de Italia y se vino para acá, así que decía, estoy un poco nervioso con el español, le dije, no se preocupe, que aquí en Antioquia lo recibimos con los brazos abiertos y aquí aprendemos a hablar todos italiano, y no si hay problema. Y si no lo sabemos, pues no lo inventamos y algo hacemos y nos tratamos de hacer entender. Y qué rico estar compartiendo con ustedes una mañana más, una jornada más de Mi Parque Tu Casa, donde tendremos variedad de temas para disfrutar. Aquí disfrutamos es de principio a fin. Y si usted quiere disfrutar con nosotros, no lo dude, péguese la rodadita por nuestro canal Parque Telemedellín, que está abierto desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Así es, también le recordamos la línea telefónica 604-268-6030 para que nos llamen, para que disfrutemos, para que conversemos y para que usted no se quede con la duda. Entonces recuerde la línea telefónica 604-268-6030. Otra de las invitadas que vamos a tener el día de hoy es una mujer que le apuesta a la salud física, a la salud emocional, mental, es una entrenadora de salud que nos va a hablar de ese libro virtual pues que sacó hace poco y lo que quiere es promover precisamente esos hábitos saludables. Genial, y no solo vamos a comer de la receta italiana, sino que también vamos a aprender el arte de organizar la mesa. Ay, ay, ay. Ah, nosotros que tenemos muchas veces la mesa como de oficina, de escritorio, de poner ahí papeles, pero nada como tener una mesa organizada con su mantel, con su centro de mesa y la forma correcta de poner los platos. Entonces hoy vamos a aprender esas artes. Juanpa, tenés como una entradita por acá, te estás quedando sin pelo. Mano, la verdad sí tengo por acá un huequito y me interesaría ¿en la vida real? Saber qué puedo hacer. Sí, en la vida real tengo como un huequito. Ah, sí, entonces señor. Tiene alopecia, yo creo. Medio pero ¿sabe qué? Que sea mejor un dermatólogo el que le diga si tiene o no alopecia. Y hoy la vamos a enfocar más para los hombres, pero si usted es una mujer que en este momento tiene alguna duda, pues nos llama y también consulta con el dermatólogo, que nos vamos a hablar precisamente de esto, cómo descubrirla, cuáles son esos signos, cuál es el tratamiento. Todo esto lo vamos a tener aquí en Mi Parque Tu Casa y también vamos a tener... ¡Ay, sí! Y regalito. Un regalito, sí, para los televidentes. Nuestro invitado dermatólogo tiene unos regalos que quiere darle a nuestros televidentes y nosotros armamos como 2 kits para que estén muy atentos con la línea telefónica 604-268-6030. Y como si fuera poco, Manu, pues vamos a tener también una súper invitada en la sección Crianza con Amor. Ay, me encanta. De un libro para aprender sobre las emociones de nuestros pequeños, inteligencia emocional, y ella se inspiró dos personajes muy importantes para su vida, entonces nos va a compartir esta experiencia. Qué rico que podamos tener todos esos invitados, que ustedes lo puedan aprovechar, que se diviertan igual que nosotros. Yo ya quiero el momento de la entrevista con el chef italiano, la quiero ver, y Juan Pablo con sus ocurrencias, así que ustedes no se pierdan este programa. Bienvenidos a Mi Parque Tu Casa, bienvenidos a Telemedellín para que disfrutemos bastante. Ojo pues que seguimos con el tema del pico y placa. Recuerden que estamos en una semana pedagógica, entonces tenemos que aprender porque tenemos que decir, ya volvió el pico y placa, era necesario para la ciudad, entonces vamos a punchar en este momento esa imagen que tenemos y hoy precisamente tenemos que hablar de la placa con el número terminada en 3. Listo, para que no se lo olviden, hoy está en 3, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche y recuerden que mañana sería la placa terminada en el número 4. Así es, si usted se quiere evitar entonces esos enredos que puede usted caer respecto a lo del pico y placa, no se enrede más, tome la bicicleta y tu mente despejarás. Yo siempre meto la cuña y para la cicla porque no sé, creo que vale mucho la pena quien de pronto no tenga presente ese medio de transporte sostenible en su vida, que al menos lo haga una vecesita a la semana y luego me comenta. A ver, podemos empezar usted y yo en cicla, dando una vueltecita aquí a la manzana. Me enseña, claro, para que yo sí le quite como el sustico. Me parece perfecto, mano. Y es más, no te preocupes por la cicla, porque aquí mismo tenemos una estación de encicla, la podemos sacar y podemos aprender y montar. ¿Va para esa? Va para esa. Listo, de pues una. Muy bien, y como seguimos con buenas recomendaciones y apenas esto empieza, vamos a ir con una cápsula de nutrición que nos entrega precisamente la nutricionista Natalia Rodríguez, donde nos habla de qué alimentos debemos incorporar, por qué es saludable tener estos alimentos en nuestra dieta. Una buena alimentación que contenga compuestos bioactivos ayuda a fortalecer el cabello, las uñas y la piel. La nutricionista Natalia Rodríguez nos hace su recomendación. Recomiendo el omega 3, es digamos una excelente fuente de grasas, pero de grasas saludables que nos van a ayudar a nutrir el cabello, la piel, las uñas y todos nuestros tejidos. El omega 3 lo podemos encontrar en pescados de aguas profundas como el salmón, pero en Medellín, en Antioquia, tenemos nuestros criaderos de truchas que nos dan un excelente omega 3 también. Importantísima la vitamina D, que pues ahora es bueno suplementárnosla, además por todo lo que estamos viviendo, porque es inmunomoduladora, pero también ayuda mucho a los procesos que tienen que ver con piel. Se recomienda más o menos 10.000 unidades al día. La vitamina E, que también la venden en capsulitas, es muy, muy importante. Obviamente el agua, y todas las hierbas y aromáticas tienen compuestos bioactivos. Hay un compuesto bioactivo especial que a mí me encanta, que es la curcutina o el curcutín, y digamos que la cúrcuma que compramos normalmente en nuestra cocina tiene, pero necesitamos también mezclarla con pimienta para que sea más biodisponible y nos ayude en el tema de desintoxicación y de desinflamación. Bien, y continuamos en Mi Parque, Tu Casa, y lo que ustedes de pronto puedan estar escuchando por allá de fondo es que se están haciendo algunos arreglos en nuestro parque con algunos árboles que ya cumplieron su ciclo de vida, entonces estamos despejando camino para que no ocurran accidentes, pero son cosas que se viven a diario aquí en nuestro parque que es Tu Casa, y lo que también se vive acá son esos temas que tanto nos interesan y nos apasionan, y hoy tenemos a una invitada muy especial que tiene un libro en el que nos comparte muchas pautas, tips y sobre todo experiencias que ella ha encontrado a lo largo de su vida frente a la preparación física, al entrenamiento. Ella es Clara Sierra, es una mujer emprendedora, escritora, ya digámoslo así, y es una entrenadora de salud y bienestar que hoy nos acompaña. Bienvenida, Clara, ¿cómo estás? Súper bien, gracias por invitarme al programa. Feliz de tenerte acá, es una mujer que ahorita cuando entró caminando todos como que ¡wow! ¡Claro! Wow. Mira cómo tiene tonificado el cuerpo, Dios, los músculos, ese color de piel. Quietecita porque no se me mueva nada, muy bien. Clara, pues bienvenida a Mi Parque, Tu Casa, y hablemos precisamente de eso. ¿Hace cuánto llevas pues hablando, sintiendo, viviendo lo que es la vida saludable? Pues llevo más o menos, ya voy a ajustar 12 años por una experiencia dolorosa. Hay gente que escoge la droga, el alcohol, en fin, y yo escogí el ejercicio. Entonces le decía a ellos ahora, antes de sentarme en esta silla y arrancar con el programa, era que el ejercicio ya hace parte de mi vida, que es como caminar, como bañarme, ya no se negocia. Entonces no es como para muchas personas que les cuesta hacer ejercicio, entonces yo ya lo llevo en mi sangre, ¿no? Muy bien, ¿por qué? ¿Por qué escogiste el deporte y qué encontraste con él a través de los años? Porque dices que lleva más de 12 años pues haciendo esta actividad física, pero ¿por qué por allí? ¿Qué pasó que te conectaste y empezaste a sentir no solamente los beneficios físicos, sino también me imagino que emocionales? Hay una parte psicológica aquí bastante importante que después les voy a contar más adelante, pero arranqué por una separación. La psicóloga me recomendó coger una actividad que pudiera sacarme de ese hueco en el que estaba. Entonces empecé, inclusive yo hacía ejercicio llorando. Yo me iba al gimnasio y lloraba y cogía una pesa y en fin. Pero sucedió algo muy gracioso, fue que me empecé a mirar en el espejo y dije, ¡wow! esto está muy chévere. Entonces ya, dije, esto no son los mismos brazos de antes. Ya uno salía del baño y se chocaba con el espejo como, oh my God. Cuando está... antes ni siquiera pasaba, o sea, pasabas derecho, que muchas veces nos pasa, es como que ahí rapidito pues en el espejo y ya. Pero cuando uno empieza a ver esos cambios físicos, lo que uno siente es como, ve, ya estoy adelgazando el bracito, ya me siento mejor, y eso emocionalmente, ahí es lo que hablábamos también de la recompensa que uno siente de, está haciendo efecto lo que estoy haciendo. Entonces no solamente esa parte física, sino esa parte emocional de lo estoy logrando y lo hago por mí y para mí. Sí, eso es lo más importante, que la mayoría de las personas lo hacen ahora, es como para aparentar para otros. Y yo digo que si tú haces ejercicio, te cuidas alimentación, quizás eso hace parte del amor propio. Entonces yo creo que si yo tengo un buen templo bien cuidado, me amo. No es como toda la gente que lo ve como orgullosa o lo ve como egocéntrica o narcisista o muchas cosas, pero va más allá. Muy bien, Clara, ¿cómo nace entonces tu cuerpo, es tu espejo interior? Bueno, llevo más o menos 10 años en mi profesión entrenando seres humanos y no cuerpos, que esa es la diferencia de los entrenadores de ahora. Entonces descubrí que no son dos aspectos muy importantes para que una persona logre bajar peso, que todo el mundo cree que es nutrición y ejercicio, sino que descubrí 5 aspectos. Entonces se me iluminó con una usuaria muy obesa, que yo llegaba a mi casa sin energía porque no podía con ella, hacíamos buena nutrición, ejercicio, en fin, y no teníamos resultados hasta un día que me llegó un angelito y me mandó una certificación sobre obesidad. Entonces fui y se me abrieron los ojos y me di cuenta que más allá hay 5 aspectos, que el primero sería emociones. Si yo no estoy 100% emocionalmente, haber sanado unas heridas, haber encontrado mis sombras, corregirlas, esa es la primera. Hay otra que se llama sistema digestivo, que si yo no tengo un buen sistema digestivo, vuelvo y repito, es que no se nutren bien mis alimentos, no se digieren bien en el organismo, entonces por más que yo coma bien no va a pasar nada. El otro es cerebro, que nos están vendiendo alimentos que nos causan ansiedad, más no somos ansiosos, estamos hablando de los refinados, de los procesados, estamos comiendo puro plástico y la gente no lo sabe. El cuarto es nutrición, que es comer bien, entonces yo como para nutrirme y no para llenarme. Yo por allí les pillé unos paqueticos con papitas, con rosquitos. Ay, no, que son la perdición, son la perdición. Sí, y yo dije, esos son los snacks, o sea, se fueron por lo desechable, porque no pueden traer una manzana, una pera. Entonces mira que la gente siempre escoge un paquetico a una fruta, o dicen, es que una manzana es muy costosa y el paquetico es más barato. Entonces no es gastar en la alimentación costosa, sino en comer bien. Y el último aspecto es súper gracioso porque quedó el mío, el ejercicio, que en realidad es el 20% el moverme. Entonces ahí están los 5. Lo que yo quiero con el libro es que cada uno lo lea como una brújula y se identifique dónde está fallando y busque el especialista indicado para que haga mejoras. Bueno, Clara, creo que es muy especial esto que nos estás compartiendo, porque de por sí ya uno empieza a quitar con paradigmas y esquemas donde solo nos enfocábamos en ejercicio, ejercicio, ejercicio y alimentación, pero aquí estamos sumando otros aspectos, otros elementos que tú has descubierto con tu experiencia que son fundamentales y que suman incluso muchísimo más que el otro, todos como en una medida exacta, el cerebro, la digestión, las emociones, que es algo fundamental, ¿no? Impresionante. Además, porque te voy a confesar algo y también pues a los televidentes, y es, pues yo también he hecho ejercicio pues por mucho tiempo, nunca he tenido como el objetivo de llegar a, es que quiero estar muy rayada, no, me gusta ese hábito de hacer el ejercicio, pero me pasó que durante 3 semanas tuve unas situaciones de vida, pues mi mamá tuvo COVID, estaba en la clínica, el estrés de muchas cosas, y yo no quería hacer nada de ejercicio, pero no quería, o sea, peleé y me ranché, y mi cuerpo decía como, hey, hay que moverse, pero emocionalmente mi cuerpo, mi mente no estaba lista para ese momento de liberación, como lo llamo yo. ¿Qué puede hacer uno ahí cuando muchas personas inician, me meto al gimnasio, me compro la ropa deportiva, voy con todas, llevo 1 semana, llevo 2 semanas y llega la 3ª? Me pasa cualquier situación que la volvemos excusa literal y ¡boom!, al piso. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué herramientas has encontrado en estos 5 aspectos que hoy nos acabas de describir para que nos pueda ayudar en esa etapa, en ese momento? Para que se vuelvan un hábito de verdad. Claro. Lo que pasa es que yo quisiera encontrar la fórmula mágica donde yo te vendiera voluntad. Por ejemplo, yo te vendiera, mira, entra, te vendo voluntad. 3 pastillas de voluntad. Sí, Clara. Como, bueno, voluntad, te puedo vender determinación, lo que yo tengo. O sea, yo puedo tener un momento difícil, pero estoy determinada. Entonces, ¿qué es determinación? Hacer las cosas que debo hacer cuando me sale esa dificultad. Entonces, a lo que yo invito a las personas es que no caigan tan fácil en todas esas dificultades que pone como ese diario vivir. Y cuando tú tomas una decisión de hacer ejercicio, se te van a aparecer todos los obstáculos, todos se te aparecen. Entonces, primero yo les digo, no compren la ropa deportiva de entrada, la super wow costosa, porque no se han adherido al ejercicio, no paguen una anualidad de un gimnasio que ni siquiera sabe si les va a gustar el gimnasio. Entonces, tómense todo despacio, cojan metas claras, pequeñas, no se deje manipular por la mente, porque yo digo que el cuerpo no hace todo, es la mente la que te lleva a todo ese tipo de objetivos. Ejemplo, yo hago trail running, por ejemplo, terminar una competencia en montaña, tú sales es con mente, no sales con cuerpo, porque el cuerpo allá te la tira toda. Entonces, soy de mente fuerte, no todo el mundo la tiene, pero no se dejen vencer por ella. Lo veo más como con el tema que por allá hay una psicóloga y me puede dar la razón después, es que hay una cosa que se llama alma y ego. El ego a veces siempre nos hace hacer cositas que no son. Entonces, créale al diablito, al angelito, el diablito, el angelito. Entonces, ¿a quién le vas a creer más? Yo lo veo como... Pero la palabra para mí, para ti, ahí sería determinación. Ok, determinación. Perfecto. Muy bien, yo le creo a Clara, o sea, está muy convencida de lo que es, de lo que hace. Y si quiero aprender entonces sobre estos 5 elementos que tú estás compartiendo en el libro, ¿dónde se consigue el libro? Bueno, no lo saqué de forma digital, de forma impresa, porque es muy costoso imprimir un libro. No tengo una editora que me respalde, entonces... Por ahora. Por ahora, si hay alguien por ahí, por aquí avisan y me pueden ayudar. Lo saqué digital, está en Amazon, entonces ponen en Google Tu Cuerpo, Tu Espejo Interior, vale solo $10, son más o menos 180 páginas. Va para un público objetivo que no sabe absolutamente nada de esto. Allá te va a explicar miles de cosas que la gente no sabe, qué es perder grasa, qué es perder peso, por qué cardio antes, por qué después, qué son los carbohidratos, todas esas cosas. Hablamos de emociones. Un lenguaje demasiado sencillo. Inclusive me lo leyó un médico que yo le dije, doctor, está estilo coquito, pero dígame usted si estoy bien con lo que dice. Dije, pues, entonces, lo que yo quiero es que ustedes entiendan todo elemental. Ya después quiero empezar a escribir el segundo libro, que empiezo próximamente a ponerlo ya un poquito más enredadito, pero sí, más, no tan técnico, pero un poquito que avance más como el nivel de este. Si ya entendiste una base, podemos dar otro escalón. Entonces, en Amazon vale $10. Lo que pasa es que en Colombia la gente todavía le tiene como inseguridad el tema de la compra online. Sí, tiene que ser con tarjeta de crédito, entonces no todo el mundo tiene tarjeta de crédito. Pero con todo para el apoyo de esto. Yo te tengo una última pregunta y es el tema de la fuerza, los ejercicios para la mujer, porque a veces tenemos como mucho miedo de, no, es que yo no me quiero volver muy musculosa, es que yo no voy a hacer pesas, es que tan... Te invito y tú nos tienes hoy unos ejercicios para que podamos hacer, para que nos motivemos, para que ustedes vean el cuerpo de esta mujer que ha sido trabajado por años y que lo que aquí está reflejando no es solamente un músculo bien desarrollado, sino la determinación, la voluntad, la disciplina y el enfoque de una meta a la que ella está dispuesta. Así que adelante la actividad que querías hacer con nosotros. Bueno, antes de mostrarles la actividad, te quiero explicar por qué fuerza en la mujer. Las mujeres, por lo general, acumulamos muchas grasas, es por el tema de la reproducción, de que vamos a ser mujeres. Entonces, la grasa es como una protección para ese bebé que van a nacer. Sí. Entonces, por eso nos volvemos caderonas, muslonas, ¿cierto? En el tema de la mujer también tiene que mejorar las hormonas. Ustedes sabían, por ejemplo, que cuando tenemos el ciclo hormonal podemos gastar más calorías o estamos más más propensas a sufrir lesiones, en fin. Entonces, niña, les explico, ustedes no van a subir masa muscular, primero porque los hombres tienen más testosterona, entonces ellos tienen a favor, y el músculo no se hace solo en el gimnasio, el músculo se hace, es como después, es ese post, no es ese durante, ojalá fuera ese durante. Imagínate, yo entreno 1 hora fuerza y me quedan 23 horas siguientes. ¿Tú crees que voy a ganar esas 23 horas por hora? Es imposible. Claro. O si no, todo el mundo, todas las mujeres estarían súper guau. Les sugiero hacer fuerza 3 veces a la semana sin miedo, metan peso, que es fuerza, donde mi músculo se contraiga, donde yo aguante unas cargas. Le apuesto a fuerza más que a cardiovascular por todas esas mejoras que hay. ¿Sabían que oxido más grasas y tengo más músculo? Si yo soy más musculosa, estoy quemando más calorías, entonces la grasa es menos. Entonces todas las niñas van y se pegan en la banda 1 hora y no saben que todo está en donde están los fierros, ¿no? Oh, sí, no. Para que sepas. Entonces 1 horita ya bien chévere y después te vas a hacer cardio. ¿Sabías que el metabolismo se sube un poquito? Entonces mientras yo estoy sentada, yo estoy gastando más calorías que tú acá, porque tengo más músculo, ¿sí o no? Entonces yo estoy en la oficina, sentada, quemando chévere, y si me fui a una banda nomás, las quemé allá, pero en la oficina no las quemo, listo. Mis hormonas mejoran. Hay otra cosa que quiero que sepan, es que la densidad ósea sube. Si yo tengo una buena densidad ósea, o sea, unos huesos fuertes, también alargo la vida. Y con unos músculos también en ese mismo nivel puedo retroceder mi vida en 10 años. Yo tengo 50 años y les puedo decir que soy fe de eso, de que uno puede retardar y tener una mejor vida a futuro. Y lo otro en el adulto mayor es que mejoramos la función de ellos. Por ejemplo, pararme o sentarme en una silla, subir unas escalas, llevar unas bolsas de mercado. Entonces a eso le apuesto a fuerza. Entonces, ¿les explico algunos ejercicios? No, vamos a hacer algo para que no sea tan cortico, porque ya tenemos que ir enseguidita a un corte. Te volvemos a invitar para que hagamos una clase y nos pongas a Juan Pablo y a mí. Y venir preparados. Ropa deportiva. Sí. ¿Te parece? Yo acepto el reto. ¿Lo vamos a hacer? ¿Lo aceptas? No, yo lo acepto. ¿Seguro? Hay que hacerlo. ¿No, Juanpa? Lo apoyo, a ver, yo veo... ¡Oh, por Dios! Es conmigo, muy bien. Esperemos a ver qué pasa. ¿Dónde te podemos encontrar? Ella es la que más hace actividad que yo. Es que... Pues yo tengo voluntad. Ella no sabe qué rollo se ha metido. ¡Oh, por Dios! Dios mío, muy bien. Clara, ¿dónde te podemos seguir y conocer más de este tema? Bueno, en Instagram se llama In-House y Free, In-House de casa y Free de libre, porque soy una mujer libre, muy espontánea, muy decidida. Entonces así me buscan en Instagram y ahí van a encontrar mucha cosita interesante. Qué bueno poder seguir a esta mujer, y vamos a aceptar este reto, Juanpa, para que nos pongamos los tenis, tengamos la ropa deportiva y nos hagamos esos 15 minuticos de clase con ella. Genial. Dale, me apunto. No traje clase panea, entonces es lo mejor porque son las que más duras me salen. Bueno, muy bien. Gracias por... emprender, gracias por escribir, gracias por querer compartir la información, porque cuando uno ya la tiene, uno dice, ya sé cómo evalúa mi cuerpo, cómo lo puedo tener, pero si lo comparto con las otras, pues estoy también creando una comunidad de salud, así que gracias. A ti, a todos ustedes, espero que escuchen este llamado y inviertan en sus vidas, en su calidad de vida y en su bienestar. Genial, y así será. Muchísimas gracias por compartirnos, de verdad, y aquí ya quedamos con las expectativas frente a la siguiente clase, hacia el siguiente nivel. Hoy vimos un poquito de teoría, ya luego vamos con Clara otro día, a la práctica. Claro, otro día que estamos bien preparados. Y preparados ustedes, porque tenemos más temas aquí en Mi Parque Tu Casa, nuestra línea, para que estén bien atentos, 604-268-6030, y recuerden que hoy tenemos unas sorpresitas con nuestro invitado dermatológico. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más de Mi Parque Tu Casa. Ya volvemos. ¡Súper! Estás viendo Mi Parque Tu Casa. Y continuamos en Mi Parque Tu Casa. Llegó el momento de que hablemos de la alopecia, Muy bien, 268-60 30 es el número, pero ¿con qué número usted debe iniciar cuando va a marcar desde su fijo? 604-268-6030. Si tiene cualquier duda, es el momento en que empiece usted a llamar. Por eso saludamos a esta hora a Jorge Luis Duque. Él es médico, dermatólogo. Bienvenido a Mi Parque Tu Casa nuevamente. Hace mucho tiempo lo tuvimos aquí en el programa y es un hombre muy conocedor del tema. Bienvenido, ¿cómo estás? Manuela, muchísimas gracias. Supremamente bien, feliz de estar aquí en Mi Parque Tu Casa. Es mi casa también y soy feliz compartiendo mis conocimientos con ustedes y con todos nuestros televidentes. Así es. Doctora, estoy un poco preocupada por mi compañero. Yo también estoy preocupado por mí. ¿Por ti? Sí, porque por mí yo estoy súper bien. Muy bien. No, empecemos a hablar de eso y principalmente en los hombres, que veo que les preocupa tanto, porque les confieso que veo mucho en redes sociales y por allí algunos compañeros, amigos, que empezaron a hacerse trasplantes, empezaron a hacerse unas pinticas para poder tapar esos huequitos que ocurre por la alopecia. Entonces, empecemos por allí. ¿Cómo reconozco que tengo alopecia? Bueno, vamos a dirigirnos hoy más a la parte de la alopecia androgenética masculina. Como su nombre lo dice, tenemos que tener en cuenta que hay un antecedente familiar de caída de cabello. Normalmente se deben de caer entre 100 y 150 cabellos por día. Cuando sobrepaso esa cantidad, yo digo, ya está ocurriendo algo que no es normal. En los pacientes que tienen antecedentes familiares de su tío, sus abuelos, sus tatarabuelos, que vienen entre poco pelo y calvos, una calvicie, entonces estas personas tienen mayor tendencia a presentar poco pelo o una caída acelerada del cabello. La edad aproximada para que esto empiece a suceder es en la década de los 20 años, o sea, en la tercera década de la vida. ¿Cómo se empieza? Empieza teniendo entradas, como las que tengo yo, y despoblamiento paulatino o caída paulatina de cabello, principalmente en la región frontal, parietal y coronal. Miren que las calvicies masculinas generalmente son en esa parte central. Uh-huh. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí. Empezar desde temprana edad un tratamiento y que sea integral, para cuando ya el tratamiento no tenga ninguna eficacia, pensemos en lo que tus amigos hicieron, ya sea hacerse micropigmentaciones, que son las que son parciales temporalmente, o las que son definitivas como un tatuaje, o los trasplantes de cabello. Pero para llegar allá hay mucho terreno que recorrer y hay muchas cosas para hacer, como tratamientos integrales. Tratamientos integrales, Doc, pero es inevitable, o sea, o sí se puede llegar y frenar de lleno. Frenar de lleno no, es un tratamiento que lo que hacemos es aplazar la caída de la unidad folicular, ajá, del folículo. Si se te va a caer dentro de un mes, que no se te caiga dentro de un mes, sino que te caiga dentro de 3 o dentro de 4 años o dentro de 10 años. Que eso ya es mucha ganancia. Sí, claro. Pero tú sueltas el tratamiento o te haces a un lado del tratamiento y el cabello sigue su rumbo caído. ¿Por qué? Porque tenemos el antecedente genético. Doc, ¿se puede presentar entonces la calvicie, la alopecia o alopecia de esa manera genética, donde las entraditas como que las vamos viendo como que... muchos hombres somos en el espejo y podemos tener barriga, barro, lo que sea, pero uno llega y... esta entradita me está preocupando, esta entradita me está preocupando. Pero cuando no son las entradas, sino que uno empieza a ver como que... uno se hace un corte de pelo y de repente como que tengo un huequito por aquí, como que otro despobladito, claro, por acá. Claro, Juan, ve. Entonces, esas que son localizadas se denominan alopecias areatas, aro como anillo. Ajá. Perfecto. Eso es una enfermedad autoinmune, pero generalmente son desencadenadas por estrés. Son localizadas y son de manejo muy fácil, que es desde cosas aplicadas hasta cosas inyectadas, medicamentos propiamente, hechos pues obviamente por un profesional. Cuando tú hablas de las entradas, eso ya es una clasificación que en dermatología la conocemos como la escala de Norwood, que es un dermatólogo que en el siglo anterior nos habló de todos los tipos de alopecias que hay, desde la 1 hasta la 7. Entonces, miran si tienen entradas, si no tienen entradas, si están despoblados en la región frontal, en la región parietal o en la región del vértex o de la corona. Entonces ahí uno ya dice, mira, este tiene un Norwood 1 o un Norwood 3 o un Norwood 3 vértex y lo va clasificando dependiendo de eso. Dependiendo de en el número de clasificación que llegue el paciente, yo ya le digo al paciente, mira, lo que tú tienes que hacer es un tratamiento que puede ser solamente aplicado, un tratamiento que es aplicado más inyectado y cosas tomadas. Cuando ya llegan en una fase que ya hay una región o unas alopecias que son cicatriciales, no tienen mucha expectativa de recuperación. Entonces es muy bueno ser muy serios en el diagnóstico y en el consejo al paciente para no incurrir, que él no incurra en gastos innecesarios. Okay. Muy bien, nos hicieron una consulta y a ver si la interpreto bien. Hay personas o hay hombres que desde temprana edad, desde muy adolescentes, siempre han presentado que el cabello es muy finito, muy delgadito y que la línea pues de salida está como muy para atrás. Eso es porque... ¿Voluntad de Dios y así nació o eso qué pasó? Son muchas cosas. Miren, ustedes se han dado cuenta que hay niños que nacen con el cabello extremadamente fino, pero a medida que vamos aumentando en edad, en la infancia, el cabello va tomando un aspecto diferente y cosméticamente se ve lindo. Hay un cabello que se ve, que se llama el signo de la bandera, es cuando hay desnutrición, pero eso lo notamos ahora mucho en mujeres que son dietas estrictas, sin proteína o algo, y en algunos veganos, 100%, que la caída del cabello es más profusa y que la calidad de la fibra capilar disminuye. Es una fibra más seca, es una fibra que no tiene como vida y que además no brilla y no tiene una sedosidad que verdaderamente acompañe la calidad en la evaluación del cabello. ¿Me deja yo hago otra pregunta? Sí, adelante, Manuela. Sí, es que tengo una curiosidad porque cuando tuvimos al doctor la vez pasada hablamos de la alopecia, perdón, de la caída del pelo por COVID, ¿cierto? ¿Cómo puedo entonces identificar estas dos? Pues si llegó una etapa de mi vida en que empezó a caerse el pelo por alopecia o porque realmente es una de las consecuencias que deja el COVID. Perfecto, es muy fácil, mira. La alopecia androgenética es una alopecia que tú vienes con determinada cantidad de cabellos que se te está cayendo, supongamos 100 cabellos diariamente desde hace 3 años. Está el antecedente clínico que te dio COVID o que le dio al paciente COVID en marzo, listo. Un mes después, a 3 meses posteriores, en promedio, hay una caída aumentada, ya no van a caerse 100, sino que se van a caer 200, 300 cabellos. Y cuando uno hace una prueba semiológica y llama pull test, es coger el cabello y hacerles unas tracciones, ve que se caen más de 5 cabellos y eso es positivo. O sea, ese tipo de caída es una caída que verdaderamente me está indicando que hubo un factor externo, en este caso el COVID, que va a aumentar la caída, o sea, es una caída más profusa. Este tratamiento que vamos a hacer en los pacientes que tienen este tipo de alopecias agudas, ya se combina una alopecia androgenética con un efluvium catágeno, es más de la parte inyectada y tomada y supervisión periódica para detener. Y lo bueno de este tipo de alopecias que son tan agudas es que regresan casi en su totalidad. Eso es lo que estamos previendo en dermatología, porque cada día estamos aprendiendo más de todos los efectos secundarios del COVID. Llevamos con COVID desde el año pasado y lo que llevamos ahora es de aprendizaje. Doc, yo he aprendido de los niños que hay que preguntar, así la pregunta suene rara, loca, disparatada, y me viene una inquietud al respecto y es, ¿hay alguna sustancia, producto o cosa que uno pueda tomar o comer que influya en que se le pueda caer el pelo o producto que uno se unte y eso influya en que se le caiga a uno más el pelo? Sí. ¿Cuáles serían? ¿O qué? Primero, mira, la cara de preocupación. No sé por qué, una razón específica en las diferentes salones de belleza te dicen lávate cada 8 días el cabello a las mujeres. O sea, el cabello necesita lavarse y mínimo un día sí, un día no en mujeres y en hombres todos los días. ¿En hombres todos los días? Todos los días. ¿Y en las mujeres cuánto? Mínimo un día sí, un día no. Lo que pasa es que como ustedes se hacen sus rayitos, se hacen sus alisados y todas esas cosas, obviamente el contacto con los diferentes productos pueden acortar el tiempo de vida del alisado, por ejemplo. Okay. Pero cada vez que usted se hace algo de esto, ve que su fibra capilar está más dañada. Sí. ¿Cierto? Sí. Muy bien. Entonces, primero hay que lavarse bien. Segundo, no todos los productos son para todos los tipos de cabello. ¿Yo qué tengo que hacer como dermatólogo cuando llega una persona a mi consultorio? Primero mirar, obviamente, la edad, porque no todas las edades van a recuperar con la misma rapidez. Segundo, qué tipo de cuero cabelludo tengo, si es un cuero cabelludo seco, normal o graso, si tiene alguna otra enfermedad. Sí, y cómo está la fibra capilar, si está seca, si está grasa, si está con caspa, si está con horquilla, que es la tricoptilosis, o si está la fibra se me está desmechando. O sea, ¿qué tengo que reparar? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, utilizar un producto dependiendo de lo que tenga. Pero lo más importante, la alimentación. ¿Yo qué tengo que alimentarme? Yo siempre le pregunto, ¿ustedes comen hígado? No, yo no como hígado. Entonces, el hígado con el hierro me va a activar la producción y la circulación que interviene con un montón de factores que ayudan con la firmeza del cabello. ¿Comen morcilla? No. Y todas las personas y las dietas que están haciendo ahora, no las tenemos. Entonces, cada vez que hay supresión de productos que alimenten, vamos a tener un imbalance nutricional que directamente va a intervenir en la caída del cabello. Muy bien. Muy bien, tenemos una llamada en este momento. Luz Elena. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo le ha ido? Feliz de escucharte. ¿Tienes alguna intervención? Sí, yo le pregunto, porque yo ya después de lavarme el cabello y el bálsamo, me echo penca sábila, pepa de aguacate y cáscaras de papa. A ver si eso sí refuerza el cabello. Muy bien, Luz Elena, muchas gracias por participar. Sí sirve. Todo lo natural para nosotros es aplausible, se puede utilizar. La cosa es que si tú estás utilizando todo a la misma vez, no vamos a encontrar una verdadera respuesta. ¿Y qué hizo la respuesta? El aguacate, el aceite de aguacate, el aceite de jojoba, el aceite de argán, la penca sábila es el hidratante natural más específico que tenemos en nuestra naturaleza y que lo podemos de todas maneras utilizar. Recuerden que para utilizarlo lo debemos descanchar. Toda la noche dejamos la penquita, que eso es como un óxido, y este óxido va a ayudar a que si no lo hacemos nos va a irritar. Entonces, mientras menos irritantes tengamos esto, y podemos disponer de ella en el congelador de la nevera y sacarlo cuando lo vamos a utilizar, y lo podemos utilizar como un hidratante de fibra capilar. Muy bien, Luz Elena, ¿todavía estás ahí? Se fue Luz Elena. Muy bien, el doctor nos trajo unos regalos, se los contamos al principio del programa, entonces, a ver, yo los voy a coger por acá y hagámoslo para la primera persona que nos llame en este momento y que Juanpa, que nos diga qué. Que nos diga, no, yo lo quiero para mí. ¿Lo quiero para mí? Sí. Listo, que diga lo quiero para mí. Tenemos una crema que es hidratante para piel extra seca, una crema emoliente, y tenemos por acá una protección completa de pies, es un antidesodorante, me encanta, antitranspirante. Muy bien. ¿Cómo se llama? Pero ese desodorante es especial. ¿Es especial? Sí. ¿Por qué? Para ti. El doc me comentó, doc, me dice si estoy en lo cierto o no, porque o sea, no solo sirve como para la transpiración, la sudoración sí, sino que pues, a veces cuando llega ese olor particular al cual llamamos grajo, o sea, también lo previene. No, pero ese es el de los pies, ese es la pecueca. Ah, sí. Ese entonces es este, el que tengo yo. 604-268-6030, la línea telefónica para que usted nos llame y se lleve estos dos kitsitos que nos regala hoy el doctor, precisamente para que usted tenga ese cuidado en su salud. Así es, doc. ¿Y este que es una ducha 5 en 1? Ese es un jabón que no tiene ningún detergente y que tiene un pH neutro que lo pueden utilizar pieles sensibles y mujeres, deportistas, niños, todos, para lavarse el cabello, la cara, el cuerpo, los genitales y rasurado. Lo que dices, tienes toda la razón. El desodorante obviamente es para la axila y el mal olor de la sudoración en agua y la sudoración en mal olor de las axilas y la de los pies, y no solamente en pies y manos, sino en cualquier región del cuerpo puede utilizarse el spray. Muy bien, tenemos llamada. Marina, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Usted está pero reconectada con el programa. Y lo quiero para mí. Ay, ¿lo quiere para usted? ¿Y cuál de los dos? ¿El que tiene Juan Pablo o el que tengo yo? No escuché bien lo que tenía. Yo tengo crema y antitranspirante para los pies. Y yo tengo ducha 5 en 1 y desodorante. El que tiene Manuela. El que tiene Manuela, listo, se lo lleva. Muy bien, Marina, no vayas a colgar para que tomen tus datos. Un abrazote gigante, besitos, que estés muy bien. Bueno, qué alegría tener estos detalles que le llegan a nuestros clientes, que pues son productos que producen nuestro invitado Juanpa, especial. Mientras esperamos la próxima llamada que sé que va a ocurrir en este momento, 604-268-6030. Doctor, ese mensaje final para aquellos caballeros que están en ese proceso, que de pronto apenas van a entrar o que tienen un hijo a que pueden darle como estas herramientas que usted hoy nos brindó. Lo más importante es consultar. Mientras más rápidamente, mejores cosas y más cantidad de tratamientos podemos hacer. Lo ideal es no consultar cuando ya las oportunidades de tratamiento sean muy escasas. Hay muchas cosas para hacer. Lo ideal es que no se automediquen, que van a ir a una farmacia y les van a decir, aplíquese en esto o lo otro. Hay un producto que se echan hasta para la barba. Recuerden que ese producto tiene muchos efectos secundarios. Ay, es un producto, les baja la presión, quedan... que arrancar vino y termina eso, en sí, en ese. ¿Y ese también no les baja el amigo de abajo? No, ese no. No. Hay una pastilla que sí, pero de todas maneras uno pone en una balanza porque apenas es el del 1 al 3% que puede produce ese efecto de disminución del individuo. Me hacen una pregunta también, y es que usted lo del tema de la nutrición y qué alimentos puntualmente, pero ya tenemos la otra llamada. ¿Heroína? Ah, heroína, hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están? Feliz de escucharte, nunca habías llamado por acá, ¿cierto? Ay, ¿cómo estás? O sea, yo veo el programa todos los días porque me encanta. Ay, María, qué genial, qué alegría escucharte. ¿Cuál es la palabra clave? Lo quiero para mí, pero quisiera hacerle una preguntita al doctor. Adelante. Claro. Vea, doctora, la hija mía le dio, ella tenía un cabello hermoso. Resulta que a ella le hicieron un yodo porque le sacaron pues un cáncer de garganta. ¿Sí? A ella se le cayó impresionante el cabello. En este momento, le cayó más o menos la mitad. En este momento a ella le están haciendo el cabello, pero de muy mala calidad, muy delgadito. Y para preguntarle qué alimentos, por ejemplo, dicen que el huevo es muy bueno, qué alimentos nos puede sugerir para uno estar pendiente de eso. Muy bien, Heroína, y no vas a colgar para que te podamos tomar los datos y te puedas llevar entonces el premio que hoy tienes en Mi Parque Tu Casa, el champú 5 en 1 y el desodorante. Muy bien, perfecto. Doctor. Qué pregunta tan interesante. Mira, esto es un efecto agudo de un tratamiento. Entonces, el cabello lo podemos recuperar en su totalidad, no solamente en la cantidad de cabellos que se perdieron, sino también en la calidad de la fibra capilar. ¿Qué necesitamos? Entre los alimentos que debe consumir, todos los que tengan hierro. Entonces, está la morcilla, está el hígado, el guineo, el plátano verde, son supremamente importantes. Y, valga la redundancia, verduras verdes. Todos nos van a contribuir en mejorar la microcirculación y disminuir el endurecimiento del colágeno. Genial, Doc. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Redes sociales, teléfono, contacto. Jorge Luis Duque en la página, Jorge Luis Duque Vázquez en Facebook, Jorge Luis Duque B en Instagram. Teléfono 604-444-9934 o 318-898-9898. Bueno, Doc, por aquí siempre... Bienvenido. Usted sabe que esa es su casa. Muchísimas gracias. Sé que es mi casa, Mi Parque Tu Casa. Muy bien, doctor. Muchas gracias, Juanpa. Y nos vamos, pero regresamos después de unos brevísimos mensajes institucionales. Estás viendo Mi Parque Tu Casa. Muy bien, y a petición del público, pues diré lo siguiente en mi spa italiano. Benvenuto, casa mía, casa tua. Benvenuto. Uy, benvenuto. Muy bien. Muy bien. Gracias mille. Bueno, muy bien. Llegó el momento de cocinar aquí en Mi Parque Tu Casa y por eso desde Italia tenemos a Alejandro. Bienvenido a Mi Parque Tu Casa. ¿Cómo estás? Muchas gracias por haberme invitado en el programa. Soy muy feliz de estar aquí. Muy bien, les voy a contar, él está un poquito nervioso porque es que él llegó hace pocos días pues a la ciudad, pero yo le dije, tranquilo, que aquí los antioqueños lo arropamos y no se preocupe que tenemos un lenguaje y es el lenguaje del amor y por eso lo recibimos y Wilson va a estar acá con nosotros también, nos va a ayudar un poquito con el idioma y vamos a cocinar. Sí. Y la cocina también es un idioma que es el idioma del amor y que todos podemos entender si nos gusta o no nos gusta, solo con la expresión y con disfrutarlo. ¿Qué vamos a preparar hoy? Esta mañana vamos a preparar una ensalada que se llama nizzarda. Nizzarda. Nació en el sur de la Francia, en la ciudad de Nizza, por eso se llama nizzarda. E la città di Nizza lo va a compartire con l'Italia perché? Perché nel 1800, quando nasce questa ricetta nel sud della Francia e nel Piemonte, nel nord dell'Italia, stava la prima industria di conserva e latte. Ok. So, così nel 1800 le persone, gli italiani, gli francesi, cominciarono a porre los vegetales y la fruta en la lata para conservarla por mayor tiempo. Okay. Este nuevo modo de conservación lo hemos compartido con la Francia. Y la Francia compartió con nosotros la ricetta che vamo a preparare questa mattina. Uy, però chef, se habla muy bien español, qué pena porque se lo entendió perfectamente. Se lo entendió todo. No, muy bien, entonces. Entendemos también pues porque nuestras lenguas tienen una misma raíz, entonces similares. Pues yo veo ingredientes incluso una rareza por ahí que... ¿Cómo así que rareza? Ay, pues para mí esto es una rareza. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Usted sí sabe qué es eso. Esos son anchoas. ¿Son anchoas? ¿Cómo se dice en italiano? ¿Nunca he probado las anchoas? Nunca he probado las anchoas. Bueno, en el momento que Juan Pablo conozca las anchoas, oye, Mi Parque Tu Casa, chef. Vamos a ver entonces en pantalla los ingredientes que vamos a tener hoy para esta receta y usted, mientras que los vamos mostrando, usted nos va a decir cuáles son. ¿Qué tenemos de ingredientes? Tenemos habichuelas. Sí. Tenemos una zanahoria. Sí. Uva pasa. Sí. 12 huevos, fileto de anchoas y camarones. Muy bien. Nuez de pecan y cherry tomato. Cherry tomato, me encanta. Y aquí tenemos la lechuga morada. Sí. Y la espinaca. Me encanta. Esa es la base para nuestra ensalada. Ok, perfecto. Entonces, vamos a cocinar saludable, vamos a cocinar que todo sea muy orgánico, muy rico, de la tierrita al plato. Entonces, ¿cuál sería el primer paso, chef? El primer paso es vamos a blanquear las habichuelas. Blanquear. Sí. En blanquear las habichuelas en el agua caliente. Vamos a poner un poquito de sal adentro, porque con el sal adentro vamos a fijar el color. Listo. Perfecto. Y lo vamos a blanquear por 3-4 minutos. Perfecto, vamos adelante, vamos a hacerlo. Un nuevo término de cocina que hoy aprendemos, blanquear entonces la verdura. La verdura. Toda la clase de verduras se pueden blanquear así con un poco de sal. Entonces, blanquearla, agua hirviendo y sal. Sí, sí, por 3-4 minutos para que se haga ese procedimiento. Sí. Lo bueno es que, vean, cuando uno habla de ensalada no tiene que ser siempre lechuga, tomate y cebolla. Hoy estamos viendo que tenemos otros ingredientes que nos pueden aportar otros nutrientes y podemos comerla de una forma saludable. Muy bien. Cabe resaltar que todos los productos que estamos viendo aquí son... Sí, son todo orgánicos, sin químicos. Tienen la trazabilidad que no tiene ninguna trazabilidad química pues, en su elaboración o su consecución. Más que todo las frutas y verduras. Muy bien, o sea, no se utilizaron químicos en el cultivo. Muy bien. Sí. Ni antes, ni durante, ni después. Estamos blanqueando la habichuela orgánica. A poner un poquito de sal adentro. Eso solamente es un poco, chef, ¿cierto? Sí, sí, un poquito. Un poquito nada más. Sí, porque si vamos a poner más sal, al final tenemos la habichuela que es muy salada. Ok, muy bien. Perfecto. Es un poco más. Sí, porque en esta ricetta todos los sabores son balanceados. Tienen un balanceamiento. Ok. Sí, un balance. Sí. Vamos a ponerlo adentro. Lo que decía Juanpa, el hecho de uno tener la relación con el idioma, le entiende, si uno no sepa pues de italiano. Después de esto, ¿qué podemos continuar, chef, haciendo? Voy a poner el timer, un tiempo, 4 minutos. 4 minutos para la habichuela, listo. 4 minutos. Ahora vamos a preparar la zanahoria. Ok. ¿La va a pelar? La va a pelar con el rallador europeo. Trae su propio rallador aquí de Italia, nuestro chef. Claro, sus propias herramientas. Sí, es muy típico de los chefs traer sus propias herramientas. Sus propios elementos. Va a haber 2 cortes especiales, nos va a explicar 2 formas de hacer la zanahoria. Sí. Ok. ¿Cómo va a ser? Vamos a usar... Esta es una mandolina. Rallador. Sí. Rallador. Con esta yo voy a cortar de la misura que necesito la zanahoria. Si en la casa los clientes no tienen esto, les voy a mostrar cómo cortar la zanahoria con cuchillo. De forma delgada. Ah, perfecto. Con la forma delgada especial, porque tiene también la forma especial la forma delgada de cortar la zanahoria. Primero tenemos que tener un cuchillo así de bueno y afilado, pues porque si no, no funciona nada. Ni poquito, ¿cierto? Sí. Muy bien. El cuchillo es muy importante. La importancia de cocinar. Si ves que él va pelando, va limpiando todo y deja su tabla nuevamente lista y dispuesta para el siguiente ingrediente. Yo pongo esto cuando va a usar la mandolina. Sí. Era la gorra porque es muy peligroso. Ok, perfecto. O sea, si sea un implemento de cocina puede ocurrir algo, un accidente. Se pone el guante para que no haya ningún accidente. Ok, ahora tengo la misura para cortar. Pongo esto, pongo así y lo va a cortar. Mire lo delgado. Lo delgado que tiene que quedar. Él calibró el grosor para esta ensalada. La misura en italiano, el grosor. Así. Esa es la misura. Listo. Sí, ahora nos va a enseñar cómo cortarlo delgado con el cuchillo, si no tienen el rallador. Muy bien, mucha atención. Uy, yo con esas tiras delgadas de zanahoria me las imagino con un poquito de miel y al horno. Ok. Las zanahorias no tienen una forma regular. So che io voy a cortar un lado, so aquí es estable. Que para que estabilidad. Sí, para que quede estable y no se resbale la zanahoria. Ok, ay, qué buen tip ese. Si cortas un lado, dejas que la zanahoria se apoye en ese lado y para que no se te resbale la zanahoria. Perfecto. Mira cómo coge, los chefs siempre cogen entrando los dedos. Para no cortarse uno de pronto. Zanahoria con dedos. Perfecto, y ahora entonces ya prácticamente en tiritas. Sí, la zanahoria. Una muy buena forma de presentación, o sea, todo se va volviendo muy agradable y creo que esta ensalada vamos a tener algo muy bueno, dice el contraste de colores. Sí. Una habichuela viva verde, una zanahoria de ese color naranja. Un chef colombiano decía que un plato saludable es el que tenía más colores. ¿Verdad? Un plato saludable Italia es el que tiene más colores. También. Sí, sí. Perfecto. Yo cuando he creado esta receta, por la primera vez, yo he pensado al color. ¿Qué color para el plato? Porque un plato triste no lo va a comer ninguno. Total, muy bien. No, como ninguno. Bueno, entonces aquí estamos cortando en tiras la zanahoria, ¿cierto? Sí. ¿Qué más continuamos, chef, en la preparación? Después de esto, vamos a cocinar los huevos por 9 minutos. Así adentro es muy mórbido, es muy suave. Sí. Porque si vamos a cocinar el huevo por 10 minutos más, adentro se desarrolla lo zolfo. Es muy malo por la salud. Sí. Muy bien. Está una parte verde en el huevo, la parte verde porque hemos cocinado huevos por mucho tiempo. La parte verde no es saludable, es muy tóxica para nuestro organismo. O sea, cuando se pasa la cocción del huevo, queda como una parte verde en el huevo. Esa parte verde no es muy saludable. Ay, vea. Entonces es bueno que tengan pues, el timer o para que no exceder, no se pase que todo sea del huevo. Fríamente calculado. Claro. ¿Con qué paso vamos, chef? Ok, ahora las habichuelas es pronta. ¿Están listas? Sí, sí. Ah, estás aprendiendo italiano, muy bien. Está lista. Está pronta. Muchas gracias. Mire, el proceso es muy particular, se llama blanquear, pero ahora quedó más vivo el verde. Yo lo había dicho en el principio, la idea es ponerle vivo el color a la habichuela. Muy bien. Entonces volvemos al tema del color, también muy importante. Bueno, tenemos la habichuela blanqueada, la zanahoria, entonces vamos a proceder con la cocción del huevo. Ahora vamos a cocinar el huevo. Sí. Entonces es por 9 minutos. Sí. ¿Huevos? 9 minutos. Es orgánico. Huevos de gallina feliz, como le dicen. Sí. Me encanta. Son gallinas libres, de libre pastoreo, gallinas que comen, que duermen en los árboles, son especiales estos huevos. Muy bien. Muy bien. Okay. ¿Cómo se dice en italiano el huevo? Uovo. Uovo. Entonces vamos con el huevo. Yo pensé que se decía huevín. Sí. ¿Listo? Le damos un tiempo de 9 minutos. Ok. Uno por la le pone todo terminado en ini y ya cree que uno está hablando italiano. Muy bien. Ese es uovo. Listo. Tenemos el huevo entonces en la... Lo vamos a poner muy delicadamente porque se rompe, es más fácil que se rompe porque... Luego no tiene la misma temperatura del lago. Okay. Tenemos que ponerlo muy suavemente adentro. Sí, acá en particular. Listo. El huevo cae más rápido cuando tiene la misma temperatura, entonces se puede romper fácilmente cuando lo metes. Perfecto. Muy bien. Mientras ellos nos cocinan, vamos adelantando algunos otros pasos. Ahora vamos a preparar los camarones. Camarones en italiano, chef. Gamberi. 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 Eso es limpiado. Sí. Sí, ya lo limpiaron. Aquí le vamos a... Sumamente importante limpiar toda la parte de la vena, porque esa es la parte del intestino del camarón. Muchas veces no nos damos cuenta y vemos el camarón con esa parte negrita y eso es la parte digestiva de él. Entonces es mejor siempre, siempre, siempre retirarla. Exactamente. Okay. Muy bien. Sí. Bueno, lo que vamos a hacer con el... Eso, ahora... La gamberi. Sí. Lo va a abrir a mariposa. Ok. Así. Estilo mariposa, también lo hacemos aquí en Medellín, en Colombia. Eso perfecto. Sí. Lo abrimos. Lo abrimos y lo tenemos así. Ok, perfecto. Y lo vamos a cocinar así. Así tiene esta forma. ¿Por qué, chef? Tiene un impacto visivo en la ensalada que es mejor. Se ve mejor en la ensalada cuando la vayamos a emplatar. Tipo mariposa. Listo. Bueno, esos también son frescos, ¿cierto? Este también se va a cocinar. ¿Van crudos o se va a cocinar acá? No, le vamos a cocinar. Ok, perfecto. Pues... Listo. Bueno, entonces el gamberi. Sí. Muy bien. Vamos a abrir todos los gamberes en forma mariposa. Bueno, ¿qué más pasos seguimos entonces, chef? Ahora vamos a preparar el dressing. Para la ensalada. Para la ensalada. Perfecto. ¿Qué ingredientes necesitamos para la ensalada, chef? Ahora, en la ensalada tenemos... Esa es la mostarda de Dijon. Mostaza. Mostaza de Dijon. Se llama così por la ciudad de Dijon, porque se produce en la ciudad de Dijon, en Francia. Que está en Francia. Muy bien. Algo muy similar a la champaña, que toma su nombre es por la ciudad y no porque sea algún tipo de... Exactamente. Producto como tal, sí. Ajá. Pero muy particular, ya tiene fama mundial la Dijon. Muy bien. Sí. ¿Qué cantidad vamos a utilizar, chef? Vamos a, por una porción de ensalada, va a poner 1 o 2 cucharas de... Cucharas. Cucharas, gracias. De Dijon, va a ser así. Nueva palabra, cucaya. Cuchara. Aquí estamos todos aprendiendo. Aprendiendo a cocinar y a hablar en italiano. Sí. Bueno, ¿qué más le agregamos a la receta, chef? Ahora le agregamos un poquito de vinagre blanca. Ok, vinagre blanco. ¿Cuánto? Un chorrito. Porque esa vegana de vinagre es muy, muy fuerte. Un chorrito. Es un chorrito. Muy bien. Esta es para el aderezo, de la salsa. ¿Qué más le vamos a echar, chef? Aceite de oliva. También un chorrito. Y no más. Lo vamos a mezclar así. Primero mezclamos el vinagre blanco con la mostaza Dijon y después incorporamos el aceite de oliva. Lo vamos a ir incorporando mientras que lo va batiendo. Es muy particular el batidor que trajo hoy, chef. Explícanos por qué trajiste el batidor de hoy. Este batidor es diferente del otro batidor, porque el otro batidor tiene una forma así. Como curva. Curva. Y con la forma curva, cuando va a mezclar, yo voy a poner el aire en el composto. Ok. Con esto, yo no voy a poner el aire. Perfecto. Solo necesito para mezclar, no más. Solo para mezclar. ¿Sabes? Cada utensilio es importante en la receta. ¿Te gusta cocinar? A mí me encanta. Sí. ¿Cuál es su plato? Aquí estoy prestando mucha atención. Pues mi plato preferido de todos los tiempos es la bandeja paisa. Ajá. ¿Y la sabes hacer? La cultura, sí. Con buenos frijolitos. Pues no me quedan como tan caliosos como el que harían a nuestras abuelas, a nuestra mamá, pero se come. Alejandro, ya has comido bandeja paisa, ¿cierto? Sí. ¿Qué tal? Mi è piaciuto la comida colombiana. Sí, no es tan saludable, pero sí es muy agradable. Ah, es rica de amor. Sí, rica de amor. Mucho amor en la bandeja. Eso cuando dejamos de echar el aceite, chef. Bueno, con el aceite, con la Dijon, no podemos mezclar 1 litro de aceite. Va, más aceites vamos a poner adentro, más es grasa. Ok. So. Ya la consistencia, ¿cómo la alcanzamos? Ya es casi como... Sí, un poco más. Es como una crema, ahora. No. Muy bien, perfecto, aquí vamos. Qué consistencia tan rica, mira que se ve diferente, una salsa muy suelta. Entonces, estamos acá a 3 minutos de que los huevitos estén, que el huevo esté listo, ¿cierto? Okay. La nuestra salsa, el a nuestro dressing. Corroso por acá. Es pronto. Perfecto. Ok, así está el punto. Está el punto. Cuando ya sabemos que ya no le echamos más aceite, chef. El problema es que, como todas las preparaciones, está un límite. Sí. Aquí, por ejemplo, ahora yo puedo poner toda esta botella. Sí. La mostarda de Dijon me lo permite. El problema es que al final vamos a tener un dressing que es muy graso. Okay. Y muy pesado. Y muy pesado. Y no queremos eso para nuestra ensalada. Y no vamos a sentir el sabor de la Dijon. Perfecto. Okay. Listo. Entonces quedamos así listo el aderezo. Ahora vamos a cortar la nuestra ensalada. Listo, nuestra ensalada. Tenemos espinaca. Sí. Espinaca fresca orgánica. Es así porque es orgánica, es sin químicos, es toda natural. Ok, perfecto. No porque es mal, porque es natural. Es fresca. Sí. Porque es irregular, cuando las vemos tan perfectas y tan coloridas y todas igualitas, es porque tienen... industria. Exacto. Ahora, ¿cómo vamos a cortar la...? La vamos a cortar en piezas pequeñas porque tenemos que comerla. No, no puedo llevar una folla así grande. Ok, una hoja. Finita, listo. Esa es la dimensión ideal. Ok, porque listo. Es un bocón. Es un bocado, sí. ¿Sabes italiano? Yo ahí lo voy entendiendo. Bueno, entonces ya tenemos la... ensalada, la lechuga morada y la espinaca. Sí. Muy bien. 604-268-6030. Si usted tiene alguna pregunta, si usted quiere hacerle alguna inquietud al chef, pues es el momento de que usted nos llame. Por favor, haga esa intervención con nosotros en Mi Parque Tu Casa. Muy bien, chef. Vamos a cortar. ¿Ves que solamente haces un corte? Sí. No lo repica porque no es bueno repicar tanto los... Además porque oxida también la lechuga, entonces no es bueno. Sí, en el momento que... Eso es metal. Sí. En el momento que mi cuchillo de metal va a cortar la ensalada, después unas horas... La pone negrita. Sí. Sí, señor. Chef, muy bien. Gracias. En la cocina, ¿cierto? Está aprendiendo bastante. ¿También cocinas? Me gusta aprender. Y de verdad que Mi Parque Tu Casa me ha enseñado varios tipsitos, así como el chef. Entonces hemos aprendido con otros profesionales sobre este tema. Entonces ahí ya tenemos la lechuga y después de esa seguiremos entonces con la espinaca. Sí, también. Bueno, chef, después de cortar todos los ingredientes... Chef, estamos a 1 minuto del huevo. Perfecto. Lo corta solamente una sola vez, todos los ingredientes. Muy bien. Una vez se lo repica, que quede más pequeño, pero como dicen, se oxida mucho más rápido. Solo corte. Chef, nos haría falta, ¿qué? O sea, tenemos la ensalada, ya tenemos el huevo que cocinar estamos a 1 minuto. Sí. Cocinar los camarones, ¿cuánto se cocinan más o menos? ¿Cuánto tiempo? 1 o 2 minutos al máximo. 1 o 2 minutos rápido, sí. Y ya estaríamos listos, ¿cierto? Porque si adentro es blanco. Sí. Tiene un poquito de líquido adentro, no es seco, por eso lo vamos a cocinar. Se cocina como queda en el término más jugoso. Jugositos, no secos. Muy bien. Listo. Y ahora sí, estamos a punto de sacar el huevo. El huevo. Sí. ¿Qué más vamos a hacer? Y ya tenemos aquí nuestro gámbere o nuestro camarón. Los gámberes, también entonces las anchoas, también entonces muchos otros ingredientes. Hoy vamos a probar cosas nuevas, pero lo más rico es que todos estamos aprendiendo una receta deliciosa, otro tipo de ensalada que se sale como de nuestros estándares normales o lo que conseguimos como ensalada. Ahora lo ponemos aquí, 1 o 2 minutos para enfriar un poquito. Listo, entonces hagamos una cosa, chef. Usted va a poner ya los camarones. camarones. Sí. Entonces, si quieres lo ponemos, mientras que lo dejamos ahí enfriar un poquito. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mi Parque Tu Casa y, por supuesto, seguimos con más invitados y seguiremos cocinando. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque Tu Casa. Muy bien, y después de estar cocinando, de la cocina nos vamos para la mesa y por eso saludamos a esta hora a Isabel Cristina López. Bienvenida a Mi Parque Tu Casa. ¿Cómo te encuentras? Manu, mil gracias. Feliz de estar aquí y acompañarlos del día de hoy. ¿Cómo te está pareciendo esa receta? Pues deliciosa, y qué rico uno aprender a preparar los alimentos después para servirlos como debe ser en la mesa. Muy bien, el arte de poner la mesa, el arte de colocar cada detalle que tenemos allí, por más sencilla que sea. Entonces los invitamos a ustedes, que ustedes no tienen que salir a comprar cosas muy costosas, sino buscar esos detalles y ponerle el cariñito que se necesita. Si yo quiero poner una mesa sencilla, bonita, amorosa, ¿qué tengo que tener? Mira, uno, lo básico que tenemos en cualquier casa. De hecho, en muchos lugares yo voy y sin tener mis cosas, pues como lo que acostumbro tener, siempre encuentro la forma de poner la mesa, lo que tenemos en los jardines, sí, los elementos que encontramos de decoración en cualquier casa, pueden ser esos elementos que traemos para la mesa. Y obviamente, pues cubiertos, pues lo que es la cubertería, cristalería, sí, algo de lencería que podemos solucionar con cualquier tela que tenemos. Todos esos elementos son los que necesitamos, que siempre los tenemos a la mano. ¿Ponemos la mesa? Perfecto, arranquemos. Vamos a arrancar. Bueno, de lencería siempre podemos tener o caminos o, sí, o manteles individuales, depende pues como de lo que nos guste. Yo creo que todo debe ser funcional según el estilo de vida que tengamos y lo que nos parezca como más bonito. En este caso les traje dos caminos aguamarinas en unos colores súper bonitos, pensando como en esta temporada de amor y amistad, que sea como romántico. Entonces mira, por acá son platos de sitio, estos sí, son unas tablas que tienen forros. Vean lo chévere, porque es la tabla prácticos, y tiene el forro. Sí. Aquí está. Entonces, se puede armar y desarmar como uno quiera. No, y la facilidad de que tú simplemente cambias la tela y cambiaste completamente lo que vas a poner en la mesa, pues la decoración. Entonces, bueno, lo más importante, pues obviamente todos en la casa tenemos los platos de la sí, vajilla. Miren que una vajilla blanca no necesariamente tiene que ser una vajilla súper decorada, súper elaborada, súper rebuscada. Una vajilla blanca puede ser la base para arrancar como a aprender sobre mesas, a disfrutar como de este arte y poco sí, a poco ir involucrando otras cosas. Pues obviamente también tenemos lo que son los cubiertos. Si quieres ayúdame con los cuchillos. Recuerden que el cuchillo siempre va en el lado derecho con el filo mirando hacia el plato. Sí. Okay. Entonces ese sería como el dato a tener en cuenta. Ese tipcito entonces. Sí, acuérdate que estos serían, el comensal iría al lado de allá. Ah, porque ellos van para allá, claro. Pues en el, si fuéramos a poner como sí, la mesa, y el tenedor al lado izquierdo. Perfecto. Acompañando pues también al lado del plato. Entonces sí, miren cómo pues tenemos los elementos que comúnmente tenemos en casa. Si queremos o si vamos a servir, es muy importante pensar siempre qué elementos vamos a servir en la mesa. En este caso pondríamos únicamente tenedor y cuchillo, porque tenemos solo plato pando, no vamos a poner una sopa, no vamos a poner otro tipo de comida, entonces sería esto básicamente. Listo. El vaso o la cristalería iría en la parte superior derecha, arriba del cuchillo. Listo. También puede ser cualquier vaso, o podemos usar estas copas. También ¿este nos serviría para el agua? Podría ser. ¿Qué tenemos? Podemos usar o solo la copa o solo el vaso, o en el caso de que vayamos a tener varias bebidas, pues podríamos usarlos perfectamente los dos. ¿Qué nos define la ubicación de la cristalería? Siempre donde vayamos a poner el agua, si vamos a servir, por ejemplo, el agua en el vaso, sería el que está más hacia la izquierda, y lo acompañamos con una copa que puede ser, en este caso podríamos poner una sangría, podríamos tener alguna bebida, pues que lo pusiéramos okay, en copa. Si es no, invertido, si vamos a poner el agua y una gaseosa, los invertimos. Perfecto. Si no, el juguito. Entonces, eso. Puede o si estar no, ahí puede bien, ser un solo vaso. Listo. Que puede tener pues la mesa. Miren que uno ya le va poniendo es de acuerdo a lo que quiere servir y a la cantidad de cosas que le quiere poner a la mesa. Todo va en el estilo de vida que tengamos, si uno es práctico, si de pronto no nos gusta tener demasiados elementos. Mira que ya esta mesa queda perfectamente, queda hermosa, decorada, espectacular. La servilleta. La servilleta, si vamos a usarla en una mesa con un protocolo estricto, pues debe ir doblada y puesta al lado del tenedor, en el lado izquierdo. ¿Qué pasa? Hoy hay mucha tendencia como a usar la servilleta en la decoración de la mesa, hacer esos estilismos de mesa donde... Yo las he visto mucho encima del plato. Sí, donde la creatividad pasa como a ser parte de esa decoración de la mesa. Entonces podemos ponerla encima del plato, podemos ponerla de pronto colgada, mira, ayúdame con estas dos. Listo. Y mira que también es un elemento que le da volumen, que nos realza como el puesto, que nos da esa creatividad y que finalmente lo que queremos lograr es eso, que cuando nos sentemos la gente pueda disfrutar y apreciar como todos esos detalles. Definitivamente el secreto está en los detalles. Qué bonito. ¿Y qué otros detalles podemos poner para que sigamos decorando eso? Además que así ya como está, para mí queda hermosa. Miren que podemos poner simplemente un arreglo de flores en la mitad, un par de decoración, que lo que les digo puede ser la decoración que tenemos en la sala, en el baño, en las habitaciones, en cualquier lugar, y es un elemento que nos funciona muy bien. Si de pronto estamos con una mesa que nos permite ser de pronto más, tener cosas más grandes, porque en el caso de esta mesa es más pequeña, miren cómo podemos empezar a jugar con follaje o con otros elementos, para decorarla y ponerla como más creativa. ¿Lo pongo en la mitad? Sí, dale, ponlo en la mitad y ya le ponemos los pajaritos a decorar. Isabel, los errores más comunes que se cometen cuando estamos haciendo este tipo de intervenciones, que no sabemos muchas veces dónde poner el cuchillo y quitamos ahí de algún lado por no saber de la etiqueta, entonces cometemos algún error. Entonces, ¿cuáles serían esos consejos que nos puedes dar? Bueno, mira, lo más importante es conocer lo que es la etiqueta para poder saber hasta qué punto la podemos mover. Okay. Porque cuando ya sabemos, por ejemplo, el uso de la servilleta, si usamos de tela o si usamos de papel, el uso es diferente. En los cubiertos, siempre poner únicamente los cubiertos que vamos a usar con la comida. Muchas veces, yo aquí les traje también los demás cubiertos. Vemos mesas que solamente se va a servir el plato fuerte y uno ve que tiene la cuchara de postre, la cuchara, el tenedor de postre. Cuando no hay necesidad. Cuando no se necesita. Entonces, ¿qué pasa? El comensal empieza a confundirse como que, ay, ¿cuándo me llega el postre que tengo cucharita? Sí, porque es la interpretación de lo que me están dando. Nosotros al sentarnos damos una lectura y nos habla un poco la mesa de lo que vamos a esperar en ese momento. Listo. Entonces es importante tener todo lo que necesitamos. Yo me siento, estoy aquí en mi mesa, me encuentro esta servilleta de tela. ¿Cuál es el deber ser con esto? Bueno, el deber ser es que nuestra servilleta, si es de este estilo que es de tela, la usamos doblada sobre el regazo, es decir, sobre las piernas, y la vamos a usar en la parte interior. Cuando usamos la servilleta de esta forma para limpiar las comisuras de la boca, no nos limpiamos pues como limpiamos a los niños que les cogemos la carita y la limpiamos completa, no, así no, sino que limpiamos simplemente las comisuras y la mantenemos siempre así. Eso evita que si está sobre mi regazo, pues lo que está sucio no va a tocar ni mi prenda de vestir y tampoco va a estar como expuesto el mugre. Entonces, la pongo en esta posición, si voy a usarla, por dentro y vamos, es solo en las comisuras, así, no, sino así, y vuelvo, doblo y vuelve al puesto. Sí, por lo general, y evitamos también que cuando la abramos y todo, pues obviamente que baje a nuestro regazo y ponerla simplemente. ¿La decoración a un lado? El servilletero siempre debemos tener como el espacio donde la persona pueda descargar ese servilletero. Okay. Debemos tener siempre presente como ese espacio para el comensal, debe ser aproximadamente de 60 centímetros de ancho para que no estemos como apiñados y incómodos de que podamos movernos, comer y tener el espacio para todas estas cosas. Isabel Cristina, si yo quiero saber más de esto, si quiero volver a montar una mesa así de linda como la que hiciste en este directo o tener otras opciones, ¿dónde te podemos seguir o tener más información de esto? Bueno, yo tengo varias redes sociales, estoy en Instagram, en Pinterest, en Facebook, me encuentran como @lossecretosdemimesa, sí. Y allí pues tengo una comunidad que la finalidad es esa, enseñar y compartir como ese gusto por la mesa, por ser buen anfitrión, por disfrutar el hogar y la casa, lo que tenemos al interior de nuestras casas. ¿Sabes qué? Yo siento que tendrías que volver para que nos sigas enseñando toda esa parte de la etiqueta que siento que con el tiempo se ha perdido. ¿Usted se acuerda de ese librito? La urbanidad de Carreño. Muy bien, me encantó, sabía de qué estaban. Eso ya no se ve, eso ya... Yo recuerdo, vea, mi hermana tiene un hijo, mi sobrino, que tiene 11 años y compró ese libro y se lo hizo leer, porque es que ahora los jóvenes y muchos hemos perdido esto. Sí, mira, ¿sabes algo? Hubo como un momento en que no sé por qué, como que esa importancia de los buenos modales, del saludar, del despedirnos, del sentarnos bien en una mesa, de comportarnos adecuadamente, como que le dimos, como que no se volvió importante, pero está volviendo fuertemente esa necesidad de saber comportarse, de saber sobre etiqueta, sobre protocolo, cómo saludamos, cómo nos despedimos, cómo agradecemos, cómo nos sentamos en la mesa. Y yo feliz de venir todas las veces que quieras. Podemos traer una sopa, podemos traer el seco, cómo trinchar correctamente, cómo llevar la cuchara, todo, me encanta. Y porque eso nos ayuda, pues que finalmente nos sintamos bien en los espacios, tanto que sean nuestros como a donde vamos como invitados, porque nada más incómodo que llegar y uno no saber comportarse. ¿Qué hacer? Sí, no saber qué hacer, uno llegar a un restaurante y decir, bueno, y todo esto que yo... Y solamente guiarse de lo que está haciendo el del frente y uno no sabe si el del frente es un... Exacto, entonces, bienvenida nuevamente acá a Mi Parque Tu Casa, un abrazo gigante por mostrarnos lo bonito, sencillo y donde está allí, los detalles, es la clave para montar y tener el arte de montar la mesa. Muchas gracias por estar acá. Yo feliz de acompañarte y pues aquí estaré las veces que me invites. Claro que sí, bienvenida nuevamente. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más aquí en Mi Parque Tu Casa. Estás viendo Mi Parque Tu Casa. Continuamos con Mi Parque Tu Casa y nuestra sección Crianza con Amor, una sección dedicada a padres, madres, tutores, cuidadores y todo en pro para tener herramientas que nos permitan ejercer esa crianza consciente con nuestros pequeños. Y tenemos una invitada muy especial, ella es Silvia Díaz Granados, es magíster en psicología clínica, también es mamá y esto la ha impulsado también a ser escritora. Silvia, bienvenida a Mi Parque Tu Casa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Juan Pablo. Muy bien, feliz de estar aquí acompañándolos con este gran hijo que tengo en este momento. Otro hijito, ya este es otro bebé. Un hijo con hojitas y textos. Sí. ¿Quiénes te inspiraron a escribir Vamos a Sentir? Sí, mis hijos. Tengo dos hijos, Tomás que tiene 5 años y Elena que tiene 3 años. Y ellos desde que soy mamá han sido mi gran inspiración. Tengo un legado consciente con ellos, sí. Con todo lo que tiene que ver con la educación emocional. Así que ellos han sido mi gran inspiración para escribir e ilustrar este cuento, porque la verdad que me sueño con un mundo para ellos con más inteligencia emocional, con menos trastornos emocionales, con mayor bienestar mental y emocional. Así que ellos han sido mi gran inspiración y esperamos que esto pues obviamente pueda servirles también a todos los niños y a todas las familias que quieran educar emocionalmente. Qué bonito esto, Silvia. Silvia, ¿tú me permites ver esta estrellita tan hermosa? Me llama mucho la atención. ¿Y por qué una estrella? Sí, mira, la estrella es la estrella del norte. En el cuento la estrella se aparece en la vida de dos hermanos y los acompaña como a descubrir ese mundo colorido de las emociones. La estrella es como la luz, es como la guía en este nuevo mundo y digamos que queremos que la estrella más tangiblemente llegue a la vida de cada niño a acompañarlos a descubrir ese mundo colorido. Por eso está el peluche. Qué bonito esto. Normalmente uno a los niños quiere llenarlos de muchos cuentos, de muchos libros, de mucha literatura, pero a veces no damos el cuento acertado de acuerdo a su edad. ¿Para qué edad? ¿Para qué edades está dirigido? Este cuento está para niños de 2 a 8 años de edad. A partir de los 2 añitos ya podemos empezar entonces a trabajar con ellos estas emociones. Exactamente. Antes de los 2 años, obviamente que también podemos trabajar las emociones con los chiquis y tiene que ver con más como el reconocimiento y el poder ponerle un nombre a esa emoción. Pero digamos que la historia está pensada más o menos a partir de los 2 hasta los 8 años de edad. Muy bien, Silvia. Vamos un poquito entonces ya al contenido, a ese manejo de esas emociones. ¿Para qué nos va a servir entonces tanto a los padres, madres, tutores o cuidadores y a los niños tener este libro en casa? Pues mira, Juan Pablo, normalmente nosotros venimos criados como con un desprecio muy grande de nuestras emociones. A nosotros nos enseñaron que no podíamos sentir mucho las emociones que son desagradables. Claro, que era malo enojarse o malo estar triste. Exacto. Ay, pero no llores, pero ¿por qué vas a llorar? Ay, pero mira cómo te ves de fea, así de brava. Entonces tenemos un montón de creencias alrededor de las emociones que nos han llevado a nosotros los adultos a tener una relación muy lejana con ellos. Entonces nosotros estamos acostumbrados a evitar las emociones, a distraerlas, a anestesiarlas, a suprimirlas, a reprimirlas, y el efecto de esto es que a largo plazo las sentimos más intensas. Entonces este cuento es una aproximación a las emociones tal cual y como son. Las emociones vienen con un mensaje muy importante que nosotros tenemos que escuchar, y así como vienen se van, son temporales, no se quedan mucho tiempo con nosotros y es muy importante digamos, poder tener una relación sana con ellas. Las emociones tienen unas funciones que son básicas y vienen con un mensaje muy importante. Entonces nos ayudan a descubrir las necesidades que están de fondo, nos conectan con lo que es valioso en nuestra vida, nos ayudan para comunicarnos y básicamente para sobrevivir y estar aquí. Entonces, durante todo este cuento, ustedes van a encontrar que estos personajes van sintiendo emociones y la estrellita del norte se aparece dando mensajes acerca de las emociones y dando estrategias para manejarlas. Una de las cosas muy importantes es que los niños sepan que ellos pueden con sus emociones, que ellos sepan que la emoción va a venir, que pueden reconocerla, que pueden expandirla a través de ciertas herramientas que hay acá y que después se va a ir. Entonces, en el cuento, la estrellita va apareciendo dándole a los niños estrategias para transitar la emoción. Es decir, una vez yo he reconocido lo que estoy sintiendo, ¿qué puedo hacer para estar con esta emoción? Entonces, la respiración es una técnica que es súper clave porque calma el sistema nervioso central, que es el que se activa cuando hay una emoción. Y para los niños es muy importante tener patrones de respiración, tener algo que los ayude a respirar. Entonces aquí está la respiración con la forma de la estrella. Entonces los chiquis pueden coger su estrellita, inhalan cuando suben, exhalan cuando bajan y se van así por toda la forma de la estrella. También una cosa muy importante es aprender a observar la emoción en nuestro cuerpo, porque la emoción se siente en nuestro cuerpo. Y cuando nosotros le damos cabida a eso que estamos sintiendo y nos conectamos con esa parte fisiológica, también eso va a empezar a disminuir en nuestro cuerpo. Genial ese tip, Silvia, porque los pequeños son tan lindos que cuando uno les pregunta dónde está sintiendo la emoción, ellos le pueden decir a uno. Total, te la describen muy bien porque los niños están muy conectados con su cuerpo. Los adultos ya hemos perdido esa capacidad. Incluso cuando uno le pregunta a los adultos, ven, ¿y dónde sientes la rabia? Es como, ¿qué me estás diciendo? O sea, ¿cómo así que dónde la siento? Simplemente tengo rabia. Entonces, y esa es una parte fundamental dentro de la regulación emocional, porque la emoción aparece con tres componentes que son importantes: lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos en el cuerpo y lo que nosotros hacemos. Entonces es muy importante esta parte fisiológica, cómo puedo aprender a observarla, a darme cuenta que es solo una sensación que está viniendo, que es una sensación que está relacionada con algo que estoy sintiendo. Entonces ahí está esa herramienta. Aquí la estrellita pues les va dando mensajes que son muy importantes, como la calma siempre llega. Aquí también está como toda la descripción de ese cambio fisiológico que se siente, ¿no? Su respiración era más rápida, con mucha fuerza estaba apretando sus dientes, para que los niños sepan que esa parte fisiológica es importante reconocerla. Mensajes como todas las emociones son válidas, bien, importantes. Está muy bien ilustrado, muy bonito. Nos enseñan algo. Aquí está la respiración que podemos hacer con la palma de la mano. Ajá. Entonces se la vamos explicando a los niños como con una forma llamativa, en donde ellos pueden usar su mano para respirar en momentos en donde estén sintiendo la emoción. Perfecto. Está la botella de la calma, que es una estrategia también que nos ayuda a volver a la calma. Y también hay una muy importante que es como el termómetro de las emociones, porque las emociones se sienten diferente de acuerdo a la intensidad que tenemos. Entonces dicen, pero ¿cómo así que intensidad? Sí, yo puedo tener mucha rabia o media rabia o un poquito de rabia, pero de acuerdo a la intensidad yo la voy a sentir diferente. Y otra de las habilidades muy importantes para regular las emociones es aprender a medirla. A medirla. ¿Mm? Muy bien, qué importante esto, Silvia, y qué bonito ver cómo tú has plasmado todas estas cosas que vienen desde tu experiencia, no solo desde lo profesional, sino también la experiencia que te han dado tus pequeños. Total. Y la compartes con otras personas en este material que a todos sin duda les va a cantar. Es increíble ver cómo los niños se empeliculan cuando se les puede contar cuentos y ellos aprenden porque lo retienen absolutamente todo. Silvia, ¿cómo se puede conseguir el libro? El libro en este momento se consigue directamente conmigo. Me pueden contactar en mi Instagram, que Silvia Díaz Granados P, o con mi teléfono 320-852-6558. Estaré atendiéndolos con el mayor amor del universo, y la verdad que espero que esto pueda llegar a millones de hogares. Al final ya pues hay un código en donde pueden descargar y formar todos los niños en casa un rincón de la calma. En este lugar, digamos que se puede llevar a la práctica todas las herramientas que se enseñan en el cuento. Los niños lo pueden hacer en casa, lo pueden imprimir con los papás, lo pueden plastificar, y digamos que allí ya llevaríamos a la práctica todas estas herramientas para poder reconocer la emoción, ajá, darle un lugar, aceptarla, ver cómo a través de ciertas estrategias la puedo expandir, para ya después ver cómo puedo llegar a la calma. Genial, una herramienta didáctica que nos va a permitir aprender demasiado a gestionar esas emociones, a tenerlas ahí. Y como bien ya lo vimos, o sea, las emociones no son ni buenas ni malas, son emociones que las tenemos y las sentimos. La estrellita viene con el libro. La estrellita viene con el libro. Muy sí. Bien, entonces ahí lo tienen, el libro Vamos a Sentir, de Silvia Díaz Granados, nuestra invitada de hoy en nuestra sección Crianza con Amor. Silvia, muchas gracias por compartir. A ustedes mil gracias por este espacio. Bueno, y la invitación entonces es a tener el libro y a compartir en cualquier momento la lectura con ellos para aprender de sus emociones. Y para complementar un poco lo que nos ha compartido hoy Silvia, vamos con el doctor Hernán Toro. Él es un fitoterapeuta con el que vamos a aprender un poco sobre el cerebro y las emociones. ¿Tenías conocimiento que el cerebro como órgano no diferencia las emociones? Básicamente genera e interactúa un esquema de reacción de acuerdo al efecto de la situación. Cuando nosotros nos enfrentamos a una situación emocional, el cerebro primero identifica la característica orgánica, la reacción que provoca esa emoción, como es la alegría, como es la tristeza y como son los factores interaccionales a las situaciones. Entonces el cerebro se enfrenta a múltiples actividades al día y a múltiples reacciones. Estas reacciones se convierten en parámetros emocionales. Una de las situaciones por las cuales miles de personas experimentaron emociones fuertes fue debido al encierro que ocasionó la llegada del COVID. A nivel mental, a esto se le determinó como un conflicto. Este conflicto lo que generó fue situaciones de interacción al encierro. Nosotros muchas veces no nos dábamos cuenta de que en el momento en el que estábamos cerca de nuestras familias se nos estaba volviendo paisaje la situación. Muchas veces no nos despedíamos, muchas veces no saludábamos y en la mayoría de los casos vivíamos un grupo de personas bajo un mismo techo, pero nuestras características emocionales no tenían un esquema de reacción hacia las situaciones de los otros. Pues el paso de esta enfermedad mortal nos deja también varias enseñanzas. Nos incrementó la sensibilidad por los parámetros de contactos a nivel de espacios. Entonces el encierro nos mostró de que las personas que viven con nosotros tienen muchísimas más características, tanto positivas como negativas, de lo que nosotros veníamos predeterminando en situaciones de tiempo antes de que nos enfrentáramos a pandemia. Dos, el cerebro sufre bastante cuando nosotros generamos interacciones a nivel del encierro, o sea, las personas que laboran o que están laborando actualmente todavía en su casa, debido a las características COVID, han tratado de darnos a entender en nuestros procesos de investigación de que trabajan muchísimo más, de que generan muchísimas más reacciones en las actividades que generaban antes en sus oficinas o en sus trabajos cotidianos. ¿Esto se debe a qué? A que cuando nosotros estamos en encierro, los procesos de identificación del cerebro tienen unas características en las que es más traumático medir el tiempo. Lo que no nos damos cuenta es que nosotros cuando estamos en nuestras oficinas dedicamos el tiempo 100% a lo que es la labor de la oficina. Pero cuando estamos en casa, nosotros interactuamos con las personas que están en nuestra casa, con las actividades de nuestra casa y adicionalmente el parámetro laboral. Y por último, algunas recomendaciones. Siempre tener claro de que si vamos a enfocar procesos laborales debemos estar en un lugar que se asimile a nuestra oficina y utilizar la cotidianidad, la rutina del baño, la rutina de la ropa y la actividad funcional, porque de lo contrario vamos a estar trabajando en pijama, en un lugar diferente a nuestra oficina. Muy bien, ahí veamos al grafólogo Hernán Toro, gracias por sus buenas recomendaciones y quedó listo este plato, esta ensalada deliciosa. Ahorita Juan Pablo decía, yo pensé que la íbamos como a mezclar, no, es la presentación que tenemos para esta. Chef, explíquenos un poco entonces ya lo que estamos viendo como resultado. Ok, yo he cocinado, saltado los camarones, ¿sí? 2 minutos, como puede mirar, tiene un color que es muy claro. Ok. Hoy cortados en cuartos los huevos. Cuartos. En el cherry tomate también. Cherry tomate. Usted ahorita me explicaba algo de las diferentes sensaciones que se puede sentir, sí, de blando y más crocante. Explíquenos eso. Esta receta es construida con un balanceamiento de sabor, sí, y también de consistencia de los ingredientes. El huevo es suave. Sí. El camarón tiene... Es suave también, pero tiene... Su jugosidad. Sí, jugosidad, sí. Eso. Gracias, Wilson. La habichuela que hemos blancado en el agua es crocante. Y también las zanahorias. Y la anchoas le da el sabor, le da la salinidad, porque yo no he puesto el sal en la, sí, ensalada. Okay. Y después tenemos la noche de pecan, que te da una más colcateza. Y la uva pasa. De Brasil. Que es suave. Y las pasas que le dan la dulzura. Le da esa dulzura a eso. Se me bilancia la salinidad de las anchoas. De la anchoa, balanza. ¿Y la salsa? Y la salsa es una salsa de Dijon. Que se ha puesto al principio. Y yo lo he puesto para condir la ensalada. Ok, o sea, vean que normalmente nosotros ponemos la ensalada, la salsa encima, pero él lo puso... Como una camita, la puso de primerito. El problema de poner la salsa encima es que los vegetales que están encima tienen un sabor. El vegetal que está a capo del plato tiene un sabor totalmente diferente. Sí. Porque no tiene el dressing. No tiene la ensalada, la salsa. Exacto. Muy bien. Así ves, siempre se aprende algo. Como por ejemplo, hoy aprendí otra palabra en italiano. ¿Cuál? ¿Sabe cómo se dice bigote en italiano? Ay, no, ¿cómo? Trampoline di moco. Ah, trampoline di moco. Chef, sí es cierto. No. Dale, no, saqué una sonrisa eso. A los noches de Alejandro. Chef, pero chef, tú nos has sacado muchas sonrisas con Wilson. Una sonrisa de poder ver un plato diferente, demasiado llamativo. Muy saludable. Y demasiado saludable. ¿Se acuerda lo que nos decía la nutricionista? Mucho color en los platos que vayamos a tener. ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Dónde los podemos seguir? Bueno, nosotros estamos ubicados en el Parque Comercial El Tesoro, sí, debajo de Cinemark. Nosotros somos Merca Orgánico, nuestro chef aquí, jefe de la cocina. También le traemos unos regalos, chef. Sí. Ok, eso es un producto que hacemos en Merca Orgánico, porque en Merca Orgánico tenemos un pastificio para la producción de la pasta fresca. Es como una industria de pasta. Ok, muy bien. Entonces allá elaboramos la pasta fresca. Vamos a hacer pasta fresca, ¿por qué? Porque en Italia vamos a comer pasta fresca en la del domingo, en el día de la fiesta, cuando toda la familia se reúne. Las mujeres de la casa van a hacer la pasta fresca porque es un momento de agregación. Ok, perfecto. Porque todas las semanas la familia trabaja. Ajá. Y tiene un horario diferente. Y ese día se unen todos para poder compartir tiempo de calidad. Entonces tenemos el linguini y tagliatelle. ¿Qué le damos a...? Allora, la tagliatella es un plato típico de Bologna. Muy bien. Que se sirve con un ragù de bolognesa. ¡Qué rico! Que es res, cerdo y salsa de tomate y no más. Perfecto. Es necesario de cocinar por 10 horas. Y listo. Y listo, es listo. Chef, muchas gracias. Gracias también a Wilson por estar aquí en Mi Parque Tu Casa. Gracias. Nada de nervios, ¿cierto? No, ya estamos bien. Ya estamos súper bien para la próxima receta. Bueno, tagliatelle para ti. Muy bien, muchas gracias. Y todo esto obviamente lo consiguen en Merca Orgánico. Mira, la salsa, esta es boloñesa, típica boloñesa. Espectacular. Me encanta. Bienvenida. Y la salsa de queso azul también. No. Chef, le voy a enseñar algo. Wilson, les voy a enseñar algo. Sí. Aquí en Telemedellín, en el canal, hacemos algo cuando nos despedimos. Sí. Entonces yo digo, por Telemedellín, aquí te ves. Ok. ¿Listo? Sí. Vamos a despedir el programa, ¿listo? Ustedes también lo hacen con las manos. Con las manos, ¿listo? Entonces, gracias a todos los televidentes por estar conectados. 2 horas con Mi Parque Tu Casa. Recuerden que mañana tenemos esa cita a las 10 de la mañana. Por Telemedellín, aquí te ves.